when I left the Sierras, you said the next time you would see me would be in Havana, and now you are here. Congratulations. Muchas gracias. Do you know if Fidel is coming into Havana and when? Supongo que debe ser cuando ya esté completamente normalizada la situación y vendrá junto con el doctor Urrutia. Comandante, una pregunta, por favor. ¿Qué tiempo usted cree que quede resuelto totalmente el desarme del ejército? El ejército está totalmente desarmado y en tren de cooperar completamente con el movimiento. Aquí en la cabaña se hizo una entrega absolutamente ordenada. Ya se ha hablado a la tropa y estamos en el proceso de integración. En Colombia, para hoy estaba fijada la entrega de las armas y en toda la República se han hecho las entregas de todos los mandos. De modo que en este momento no hay obstáculo militar ninguno a que el presidente llegue a asumir el control del gobierno. ¿Cuáles son sus planes futuros, comandante? Yo no tengo planes. ¿No tiene planes? Solamente las que determine el pueblo de Cuba. Habana, tan alejada y tan cerca de la Sierra Maestra, es ahora una realidad palpitante de asfalto conquistado bajo el paso firme de los libertadores. La invasión llega victoriosa a lo largo de la carretera central. Desde la Virgen del Camino a la Avenida del Puerto, los aguerridos barbudos de todos los frentes vienen a hacerse cargo de la capital.